Amigos, hoy les traigo un viejo motor de cabezal de videocasetera. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá de interesante un motor de una tecnología que no se usa más hace un montón de años? Bueno, lo interesante de esto es lo siguiente. Resulta que montado sobre este motor iba el cabezal. Y el cabezal eran en realidad dos cabezas que leían la cinta del cassette. La primera pregunta que surge es, ¿cómo transmitían información entre la videocasetera y el cabezal que giraba? Porque el cabezal se está moviendo todo el tiempo, ¿sí? Y encima eran dos. Incluso hay algunos que tienen hasta cuatro. Bueno, vamos a ver si esto realmente era así. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es alimentar uno de los LED. No sé si ven ahí que el LED prende, ¿eh? Y fíjense que le está transmitiendo energía. En realidad lo que transmitía antiguamente eran datos, no energía, ¿eh? Y vamos a prender el otro. Ahí está el otro prendido, ¿eh? Incluso podría prender los dos si quisiera. ¿Y cómo hacían esto? Ah, qué pregunta, ¿eh? Y vemos entonces cómo se transmite. No les voy a decir exactamente cómo se hace. Espero que ustedes lo averigüen por ustedes mismos, ¿eh? Pero sepan que con esta tecnología podrían transmitir energía y datos a través de un eje, aunque gire a muy alta velocidad, ¿eh? Si hay muchos likes y se suscribe más gente y hay comentarios, vamos a explicar el truco que usa este sistema, ¿eh? Así que se la dejo picando. Les mando un abrazo y suerte.